Son las 9:58 de la noche, nos vamos a la información de los deportes y empezamos con el béisbol de las Grandes Ligas porque hoy arrancaron las series de comodines de los playoffs de las Grandes Ligas. Mark Vientos rompió el empate mediante un sencillo de 2 carreras en el 5º episodio y los infatigables Mets continuaron una semana electrizante el martes con una victoria de 8-4 sobre los cerveceros de Milwaukee al comenzar la serie de comodines de la Liga Nacional. Tras el doble juego, el viaje y el triunfo en Milwaukee, los Mets están ahora a un triunfo de seguir un pasaje con destino a Filadelfia, donde comienza la serie divisional. Desde 2022, cuando las Grandes Ligas adoptaron el formato actual de postemporada que incluye series de comodines a 2 triunfos en un máximo de 3, el ganador del primer encuentro ha avanzado en cada uno de los 8 enfrentamientos. Eso habla bastante de lo que sucedió el día de hoy. Así que Mets ganó el primero 8-4 a Milwaukee. Nos vamos ahora a la Liga Americana con los Reales de Kansas City. Los Royals que hoy, con la mínima diferencia, Bobby Witt Jr. aprovechó el máximo su esperado debut en los playoffs, impulsando la única carrera este martes para respaldar las 6 entradas precisas de Cole Ragans y ayudar a los Reales a regresar de una ausencia de 9 años en la postemporada con una victoria de 1-0 sobre los Orioles de Baltimore en el primer juego de comodines de la Liga Americana. Ahora pueden terminar esta serie el mejor de 3 juegos y avanzar una serie divisional de la Liga Americana contra los Yankees de Nueva York si ganan el juego 2 en Baltimore el miércoles, cuando KC enviará al All-Star Seth Lugo al montículo. El manager de los Orioles se ha guardado todavía el lanzador para el día de mañana. Y ahora nos vamos a Detroit, con el equipo de Detroit más bien, con un picheo intratable de Tarik Skubal. Los Tigres de Detroit vencieron 3-1 en el campo de los Astros de Houston en el arranque de la ronda de comodines de los playoffs. El equipo de Detroit, que contuvo una rebelión de los Astros en la última entrada, avanzó 1-0 en esta eliminatoria al mejor de 3 partidos que proseguirá de nuevo en Houston. Astros está así en peligro de eliminación temprana después de que llegaran a la Serie Mundial en 2 de los últimos 3 años con una victoria en 2022. La figura de los Tigres, que volvió a playoff tras 10 años de ausencia, fue su lanzador Skubal. Y nos vamos al último duelo de esta tarde noche. El equipo de los Padres de San Diego, una gran apertura del abridor Michael King y un jonrón de 2 carreras del dominicano Fernando Tatis Jr. En el primer inning ayudaron a los Padres a doblegar y blanquear 4-0 los Bravos en el juego 1 de la serie de comodines en la Liga Nacional. En el Petco Park el martes por la noche, King ponchó a 12 bateadores, no se dio boleto alguno y toleró 5 imparables en 7 entradas de labor. 2 relevistas, Jason Adam y el venezolano Robert Suárez, estuvo por aquí por cierto, se combinaron para completar así la blanqueada. Y así ganó el equipo de los Padres 4-0. Cambiamos ahora de deporte y nos vamos al fútbol, porque hoy habló Héctor Moreno, jugador de los Rayados de Monterrey, ex seleccionado mexicano, pero habló sobre la convocatoria de Germán Berterame y también la de Andrés Guardado. Vamos a escuchar. Primero que nada, por Germán, estoy muy feliz, estoy muy contento. Hemos tenido varias charlas con él. Creo que lo comentó en alguna entrevista donde, bueno, lo invitaba yo, lo motivaba, ¿no?, a que siguiera trabajando para poder llegar a selección. Yo creo que es un jugador diferente, que dentro de los jugadores que tiene como delantero de la selección no hay un jugador con sus capacidades, con sus condiciones. Entonces es algo que le va a venir bien a Javier, a su cuerpo técnico, para poder buscar e intentar algo diferente con lo que ya venía haciendo. Soy muy feliz por él, le deseo todo lo mejor. Esperemos que nos pueda ayudar a mí como aficionado de la selección mexicana, que haga lo mejor posible para que pueda llegar al Mundial de la mejor manera y podamos disfrutar todos muchos goles de él con la camiseta de México. Y después de Andrés, ¿qué voy a decir de Andrés? Yo creo que es un reconocimiento más que merecido. Es el jugador que más juegos tiene con la selección mexicana. Yo creo que eso te habla no solamente de una profesionalidad, sino una constancia durante el paso del tiempo. Daba igual el entrenador, daba igual donde jugara, daba igual donde estuviera. Él siempre se estuvo cuidando, manteniendo y trabajando para poder representar a Digno. Ahí están las palabras de Héctor Moreno sobre estas 2 convocatorias. Y nos vamos ahora con la Champions League de Europa. Hoy arrancó la jornada número 2, que se disputará este martes, miércoles y también el jueves. Y estos son los resultados. Ahí los tienen en pantalla. El Salzburgo cayó 4-0 contra el Brest. El Stuttgart empató 1 con el Sparta de Praga. El Arsenal de Inglaterra venció 2-0 al Paris Saint-Germain. El Dortmund goleó 7-1 al Celtic. El Barcelona goleó 5-0 al Boys. El Inter de Milán también vapuleó 4-0 al Estrella Roja. El Leverkusen venció 1-0 al Milán. El PSV empató 1 con el Sporting. Y el Bratislava cayó 4-0 ante el Manchester City. En los deportes está usted informado. Nos vamos ahora al clima con Katherine Espinosa. Muy buenas noches.